Vídeos memes, vamos allá, amigos. A ver, espérate. Uy, me he pasado, ¿no? ¿Dónde está? Ah, vale, solo hay uno. Sí. ¿Qué prefieres, versión arqueana? ¿Ser malo en todos los juegos o convertirte en la secuela de Virgen a los 40? Uf, ¿qué prefieres? ¿Ser malo en todos los juegos como la almeja o ser virgen a los 40? Hombre, yo prefiero ser malo en los juegos, la verdad, creo. Sí, sí, la verdad. Yo también. Ser el mejor en... ¿Ser el mejor? El Gangas o ser el mejor en los face to face. ¿Ser el mejor en Gangs Beasts o ser el mejor en los face to face? Yo creo que en los face to face mejor, ¿no? Sí. Yo soy el mejor en Gangs Beasts, ya. Solito, Jordan. ¿Tú qué vas a ser el mejor? Ser soy inteligente, yo. Pero nunca conseguir lo que quieres o ser un lamepingas que consigue todo lo que quiere. Ser inteligente. Ser inteligente, pero nunca conseguir lo que quieres o ser un lamepingas y siempre conseguir lo que quieres. Yo prefiero ser inteligente, la verdad. Sí. No, tú yo también. Prefiero, tú no, Kenflu, tú la de la también. Derecha. Poder ser invisible en la oscuridad o atracar a cualquier abuela sin que te atrapen. Atacar a cualquier abuela sin que te atrapen o ser invisible en la oscuridad. Ser invisible en la oscuridad. Yo creo que ser invisible también, ¿eh? Que te persiga un duende o que te persiga una bruja. Hostia, ¿un duende o una bruja? Un duende. Yo creo que prefiero un duende. Las brujas tienen más mala hostia, ¿no? Yo ninguno la doy. Matar a dos perritos o no poder jugar más a Ark. ¡Hala, güey! Quítate el video. Yo prefiero nunca más poder jugar a Ark, la verdad, sinceramente. Nunca mataría a dos perritos, tío. Es que me dan mucha ternura, tío. Es que no podría, amigos, no podría. Mira, perderte en final de todas las series o tener que streamear 8 horas al día. ¿Perderte el final de todas las series? ¿Tener que streamear 8 horas al día? Perderme el final de todas las series, desde luego. Ya. Un saludo, gracias por ver. El tío lo ha hecho bien, en verdad, ¿eh? Parece que no, pero lo ha hecho bien. Vamos ahí. Memeros novatos, let's go. Ahí está. ¡No, Lex, no! ¡No! ¡No! ¡Tú eres tonto! ¡No sé! ¡No sé cómo se ve! Se te cae el jabón en la ducha de la cárcel. ¡No, Lex, no! ¡No! Pero está súper mal, tío. Este clip, ay, Dios mío. Está muy mal hecho, tío. Muy mal hecho. Voy a ponerle memero mierdón, tío. De verdad, está fatal. Se corta, la voz va mal. O sea, madre mía, qué mal. Memeros Elite, va. El Dylan, a ver qué ha hecho el Dylan. Espero que estés mejor, Almejita. Te queremos mucho. Sí. Simplemente Almejita, segunda parte. ¿Verdad? Implementarte, lo juro por mi madre que te voy a destrozar, ¿eh? En la siguiente. ¡Buah! No se sale. ¿Qué decías? ¡Al suelo! Porque Copérnico me bloqueó todo el rato. Usted no me hizo al nada. ¡Al suelo, cachimpitas! ¡Uri, me vas a matar! ¡Uri! ¡Me vas a cagar, eh! ¡Que no hablas ni una palabra! ¡Al suelo, cachimpitas! Hombre, Mariana, muchísimas gracias por las mil estrellitas. Aquí seguimos también. Un saludito, Mariana. Hacía tiempo que no te pasabas por aquí, ¿eh? Saludito muy fuerte, Mariana. Muchas gracias por esas 1000 pedazos de estrellazas. Gracias por tremenda aportación, amiga. ¡Habla, chica! ¡Te vas a quedar cuando te pillen! ¡Ya verás! ¿Cómo vas a... No sé qué había, almeja, ¿eh? Gato, ¿qué te pasa, Lazo? ¡Te voy a romper la cara, eh! Y luego dice, ¡Tene! Verás cuando te cabe. Es más malo, te lo juro, ¿eh? No, ya, pero nosotros estamos vivos, tú estás muerto, almeja. Así que tan malo no seremos. Nexus, te lo digo, te voy a meter un cachetazo en toda la santa cara el día que te vea que te vas a enterar, ¿eh? Me ha matado a la almeja, un bot. ¡Que me dejáis solo, tío! ¡Me dejáis solo! Machos, ¿qué? No, no sé qué hacéis, macho, de verdad. No sé qué hacéis. ¿Bot? Sí, sí, encima un bot. ¿Tú eres gilip? ¿Qué es un bot? Ven aquí a mi cuerpo a ver si es un bot. Que no me ha matado un bot, Lazus. Que no me calientes. Que no me ha matado ningún bot. Se tiltea más en este juego, la verga. Luego me ha aturdido. Se tiltea más en este juego, la almeja, ¿no? Un poco. Vídeo corto como mi picha. No tiene copyright, dice. Ojo, visionario, ¿eh? ¡Ya! ¡Ya, hijos de perra! Hijos de perra, tío. Hijos de perra, ¿eh? Que soy. ¡Me ahogo! ¡Fuera! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡No! ¡Párate tranquilito! Ya va el chocho, tío. Que todo le sale huyendo el gatito, ¿me tiro? Venga, meja, para abajo, imbécil. ¡Me vuelves a...! ¡Para que no vas! ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¡No! Ahora cubre, quita la coin. ¡Te lo juro que te voy a matar!
Sé que la recopilación fue corta como la pizza del Kempfer, pero espero que le haya gustado. Almeja, eres mi malardo favorito. Almeja, eres mi malardo favorito, dice. Te quiero mucho, huevito de leche. No te hagas el tonto. Todos sabemos para quién sería esta silla. Hostia, la esta silla yo creo que... Te pertenece. Te pertenece. No, solo te digo que te pertenece esta silla, bro, ya está. Yo te vi una foto del Homer cuando está súper gordo, que se está sentado en la silla esa, y te juro que me recordó a ti, tío, la foto esa, ¿eh? De verdad. Vamos a ver, noticias de arqueanos, amigos. Antes que ponga este video, hola, Nixu, ¿has visto mi meme? Sí, ya lo hemos visto, te hemos degradado, Kuni. ¿En serio? ¿Pásame un pelo, perdón? No, es broma. No, pero sí, sí, lo hemos visto. Está bien, Kuni, lo que pasa es que te falta un poquito para salir de miembro de mierdón, Kuni, te falta un poquito. Vale. Un poquitito solo. Vamos a ver este vídeo. Noticias arqueanas. ¡Ojo, ha cambiado! Hola, mi gente hermosa, espero que estén bien y que hayan pasado un bonito día. Está viendo el noticiero arqueano, su noticiero de confianza, pero bueno, jefecito, quería pedirle un pequeño favor. Y ¿vale? Es que si puede decir como en la intro, noticias arqueanas, solo es eso, espero que no sea mucha molestia. Lo digo, bro, lo digo. Vamos a ver cómo molaría que lo dijese, chicos. Así en plan, noticias arqueanas. Tengo varios registros. Tengo varios registros. La primera es noticias arqueanas. Ese es el primero. Después, como Ruperto, como noticias arqueanas. Eso no. Por favor. Noticias arqueanas. ¿Entiendes? Ya está. Noticias arqueanas. Ya está. El así, con voz gruesa. Noticias arqueanas. No sé, ¿algo así o qué? ¿O me cómo? Gustó la primera, ¿eh? ¿La primera te ha gustado? Me gustó la primera. Vamos a hacer varias más, para que tenga más. A ver. como lo hacía antes. Noticias arqueanas. Noticias arqueanas. No sé, pilla la que quiera, bro. Voy a hacer la última. Noticias arqueanas. Lo voy a hacer como un troll. No, lo voy a hacer como un orco. Vale. Loctar, camarada. Noticias arqueanas. Ya está. No, que ponga la que él le guste. Venga, vamos, va. Pero bueno, y sin nada más que decir, vamos con las noticias del día de hoy. Como primer punto del día, parece ser que ayer hubo un gran talento en el Discord y entre ese talento, para mí destacó uno, cantando a Mejita no te vayas a enfadar del señor Maurons, dentro video. Nah, bro, ¿tuviste este video, Almeja? Sí, lo vi, sí. Muy loco el tío. Almejita, no te vayas a enfadar por romper algún mando más. Es un juego singular que todos te tendrán que chocar. Entiende, churches, que no puedes llorar a los 10 segundos de la partida. Porque si sigues llorando, te vas a la llorería. Un face to face es para divertirse, aunque el Copérnico mejor van a irse. Y aunque muchos solo lustran vergas, siempre hacen bullying a la pobre almeja. Almejita, no te vayas a enfadar por jugar otra partida. Que te tiren sin parar significa que temen tu habilidad. Ahí está. Es para divertirse. Almeja, si te tiramos es porque eres malardo, no que tengamos tu habilidad. Soy una bestia, soy una máquina. La bestia de los NFs. El Copérnico mejor van a irse. Y aunque muchos solo lustren vergas, siempre hacen bullying a la pobre almeja. Dios. ¿Has conseguido contactar con este chico? Nah, este chaval, ¿quién es, tío, bro? ¿Quién es este chaval? Ya, lo metí al licor ya. Ahí está. Lo busqué en Twitter y lo metí.
Muy yo loco. Lo amo, ya hablaremos con él. Muy loco, muy loco. Canta muy bien este chico, canta muy bien. Segundo punto del día, parece ser que nuestros amigos que nacieron en Latam hablaron de que se dice Goku en vez de Goku, porque según la XSUF la tilde no se ve por qué sería una aguda sin tilde, pero está totalmente equivocado, pues Goku sí es una palabra sin tilde marcada, pero es llana, por lo cual se dice Goku, no Goku. ¡Toma! ¡En tu cara, imbécil! ¡En tu cara de simio, cabrón! Lo he dicho en español. No es español. Sí, sí, él es de Venezuela. Es española hamburguesa. Es española hamburguesa. Pero es una llana, imbécil. Sí, sí, claro que sí. Mira, Goku o Goku. Goku o Goku. Si lo escribís de la primera manera, entonces debes pronunciarlo Goku. Sí, no, pero si Goku, lo escribes la de la segunda. Porque sería una palabra llana. Son las normas básicas de la acentuación en español. Toma. Imbécil. Pero si lo escribo de la segunda forma, ¿qué? Claro. ¿Cómo sí, se y si lo escribo con I, Goki, ¿qué pasa, eh? ¿Cómo lo pronuncio? ¿Goki o qué? ¿Goki? ¿Eh, Goki? ¿Cómo es Goki? ¿Y si lo escribo con H, qué es? ¿Es que es tonto o qué, Ruperto? Escúchame. El que escribió esta respuesta también es español. Porque dice, claro, si lo escribís. ¿Quién verga habla? ¿Quién escribís? Si lo escribís, no. Perdona, no es español. Es latino, es latino, pero el que ha puesto esto porque es, si lo, es en español sería, si o sea, en castellano si lo escribes. Si lo escribes, exacto, pondría. No escribís. En Latinoamérica no se dice si lo escribís. Que sí que se, sí que se es, dice. Es argentino. Es no, argentino no. Este. Anda que no. En Argentina sí. ¿Ves? Es argentino, imbécil. Es argentino. Bueno, eso no lo sabemos, ¿eh? Da igual, lo que sea. Español no es el chaval este. Da igual. A ver, da igual. Si, y si le escribes sí. Goku, con, en vez de con K, con C, sería Gozu. No, sería Goku. ¿Cómo? Sería Goku también. No, pero si lo escribes, por ejemplo, con una G, Goku. Goku sería, claro. Goku. O sea, es que al final es una tontería lo que está diciendo. O sea. En japonés, ¿cómo es? Goku. Pues ya está. Goku. Venga, a comer vergas. ¿Goku? Como tercero. No, Goku, perdón. De... No, sí, no, Goku. Ya lo has dicho. El día parece ser que ayer nuestro jefecito. También, verdad, me la pela, solo por discutir, ¿sabes? Reaccionó a un video en el que se veía al Real Nexus dentro video. ¡No! ¡Cori! ¡Está haciendo caso de este capitalista! O sea, yo la verdad que no entiendo la verdad este vídeo. No tiene ningún, no lo entiendo porque no tiene ningún sentido. Bueno, mi gente hermosa, eso ha sido todo por hoy. Espero que se la pasen bien en el directo y sin nada más que decir, hasta mañana. Hasta mañana, hamburguesa. ¿No sale una canción del Laxus? No. Date cuenta de que si no sale una canción del Laxus, si no sale una canción del Laxus al final, como que... Como que no termina bien el vídeo, ¿sabes? Como que es como cuando comes mucho y muy bien y dices, uy, me falta un postrecito, ¿sabes? Un postrecito, algo así dulce, algo, ¿sabes? Me falta eso. Una canción del Laxus me falta. Puede ser cualquiera, ¿eh? A ver, quiero un emote, a ver, para cuando se tiran beef en el chat y hay chismecitos. Me gusta, ponlo. Es bueno. Este muy bueno, sí, me gusta. Dark Web, vamos a ver con la Dark Web, amigos. Joder, Churches, tío, de verdad. Ya basta con la cabeza de Churches, tío. ¿Cómo así? Esta foto. Ah, tú la subiste. ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así? La verga. Bro, o sea. Es que me hace gracia porque cuando el Laxus lleva el chaleco, prácticamente no le cierra. Pero cuando lo llevo yo, parezco un enano, ¿sabes? O sea, yo mido 1,88 m o así, ¿sabes? Más o menos. Y mira cómo me queda el chaleco, bro. Es una locura, ¿eh, amigo? O sea, aquí caben 3 más como yo dentro de este chaleco, amigo, ¿eh? 3 más como yo caben aquí. Dos más. Por eso 3. O sea, al final 3. O sea, es una locura este chaleco, ¿eh, tío? O sea, este chaleco te sirve de barco. O sea, una vela de barco podrías hacerla perfectamente con este chaleco, ¿eh, tío? Es una locura. De largo te queda bien, pero de ancho... No, es que es muy ancho. Mira, o sea, mira mis hombros. Mira mis hombros cómo se esconden dentro del chaleco. O sea, mis hombros están aquí, mis hombros. O sea, es que es muy loco este chaleco, de verdad. Yo me lo probé, tío, y no lo notaba prácticamente. O sea, es como ponerte una manta. O sea, literal, Una locura, man. Doctor Neocortex. El chochoverse.
¿Qué pijama? Sí. Hostia, y le dieron la piel, la piel a Nexus. Solo para recordaros que Chucho es la TAM. Chocho Verso, qué pesado, tío. ¿No se parece a Alka? En realidad sí, ¿eh? ¿Qué mierda acabo de ver? ¿Qué pasa? Hola, Gabodito. Ya que no me dejas subirlo en video memes, lo subiré aquí. ¿Qué es esto? Hola, muy buenas, arqueanos. Hoy vengo con una encuesta sobre la serie de Wild. Vale, la próxima vez no pongas tu voz real, ¿vale? No, por favor, no pongas más tu voz real, ¿vale? O sea, te lo suplico. Amigo, no pongas más tu voz real. ¿Qué dice abajo? ¿Qué dice abajo? Arqueanos. No, en reacciones. No, abajo. Pone Van, please. Van, please. ¡Qué hijos de perra! Vamos a ver, vamos a ver. Uf, madre mía, ya me ha dado un poco de cringe escuchar la voz ya del principio, ¿eh? Vamos a repetirlo para que el cringe sea más... sea más notorio. Hola, muy buenas, arqueanos. Hoy vengo con una encuesta sobre... Joder, que hace gracia porque... Perdón que lo pare, lo siento, pero es que tenía que comentarlo, tío. Está literalmente con el micro de la Game Boy, amigos. O sea, no sé con qué micro estará, pero, bro, se escucha súper mal, tío. La serie de Will... Así que, comencé... ¿Cómo que así, cabrón? Ah, sí. En la serie de Nexus, ¿cómo se llamaba Nexus y su grupo de vaqueros? A, Dalton 5, B, Mongolos Desplomados, C, Mapaches del Caribe. La A. Es la A, Dalton 5. Joder, no da tiempo al fondo del cabrón. En la serie de Nexus, ¿cuál fue el raideo más random? Adivinó el código, encontró oro. Hostia, tu chaval es la polla, tío. Raideaba. Sí. Es la C, y llamó mientras raideaba. ¿Cómo se llamaba el chamán de los indios? Pero chaval, que no ha puesto... No hay espacio entre nada esto, bro. No. C, Riorin. Espérate, pon pausa. Se acaba de responder. Echa para atrás. Escúchalo. Obviamente no. Ose Riorin. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el chamán? Los indios. Sandro. Kenflo, obviamente no. Obviamente no, pero si ya está descartando una. Ya, claro, seguro que no. Ose Riorin. Se Riorin. Que en verdad se escribe Rionim, pero bueno. Capítulo 35, ¿qué técnica usó Nexus para raidar? ¿La técnica de la grúa? ¿Mongol explosivo? ¿O pero mono? La A. La técnica de la grúa estuvo la técnica verga. Estuvo verga, dice. Ah, pues ya. Animal espiritual de mejillón. ¿Oso, titanoboa o dodo? A ver, siempre la titanoboa era, pero realmente me pusieron el oso para que no cantase tanto. Ah, el oso. ¿Cómo se llamaba el hermano de Mejillón o su pardo? ¿Palermo, Orlok o Laxus Black? A ver, Orlok. B, Orlok. Bueno, esto fue por todo el día de hoy. Espero que les haya gustado, jefecito. Y bueno, un saludito. Adiós. Te dejé algo después del video, bro. Lo vamos a necesitar. Te dejé algo. Porque lo vamos a necesitar. No, amigo, tío, ¿qué acabamos de ver, chico? Tranquilo. Bueno, la Dark Web estaba bien puesto ahí. A ver. Perfecto. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha pasado? No, ese vídeo lo hemos visto ya, ¿no? ¿Este? No, sí, creo que no. Está cargado, míralo, ¿eh? Está cargado, sí, verdad, lo hemos visto ya. Cargado. Lo hemos visto ya, vale, perfecto, ya está. Ya está. ¿Pero por qué hizo Amplis? No lo sé, pero ya lo hemos visto, así que... Pone que ya lo hemos visto, así que sí. Yo no lo voy a ver además por si acaso. Que puede ser alguna raya de estas que... Es mejor no recordarlo, amigos. Es mejor no recordarlo. Bueno, va. Pues... listos, ¿no? Ya podemos empezar a... con nuestro... Espérate, ¿dónde está el...? Espérate, que tengo que quitar esto. Vale. Ya podemos empezar, amigos, con la serie de Atlas, amigos míos. Y hoy la verdad es que está bastante interesante y es que vamos a hacer el barco ya por fin de una maldita vez. ¿Por qué?